y recordar que Segovia es una de las provincias más importantes a nivel de producción de industrias cárnicas y sobre todo de ese producto tan importante como es el jamón. 3 años consecutivos, es la tercera feria relacionada con el jamón en torno a este producto tan castellano y con tanta relevancia en la industria agroalimentaria de Castilla y León, y es la tercera ocasión en la que se convocan estos premios a nivel nacional, que pone de relevancia la importancia que tiene nuestro sector, no solo dentro de la comunidad autónoma, sino el potencial que tiene también a nivel nacional y lo importante que es esto de cara a las ventas y a la exportación de este producto. Yo quiero en primer lugar felicitar a los premiados, como no puede ser de otro modo, en estas tres categorías. Algunos de ellos ya por segundo año consecutivo reciben esta mención, lo cual es muy de agradecer, y creo que poner en valor el trabajo y el esfuerzo con el que día a día están realizando su labor para que los productos de Castilla y León, para que el jamón que se produce en Castilla y León tenga estos niveles de calidad y tenga este reconocimiento. Pero quizá lo fundamental en este caso es lo que transmite este propio premio, que es cómo hay una asociación directa, y debe haberla, entre lo que se pone en la mesa, lo que el consumidor demanda en la mesa y lo que se produce en el campo. Adaptar más la presentación del producto a lo que demanda el consumidor, adaptar el tipo de envases a las necesidades de la exportación y de la conservación, y por lo tanto seguir avanzando para que el sector del porcino en Castilla y León siga siendo un sector referente, aumente su capacidad de exportación, aumente el volumen de negocio y sea aún más competitivo, y por lo tanto genere más empleo, asiente más población en el medio rural, que es el reto en el que en este momento estamos trabajando desde la Junta de Castilla y León.